Bienvenidos a su programa Salud Total. Tu, hoy día tenemos aquí con nosotros a un doctor que ya lo conocen anteriormente, pero que siempre nos trae consejos muy importantes, de mucho valor y de mucha experiencia. Así que vamos a, a, a visitar con él hoy y quiero introducirles a ustedes el doctor. Pedro Torres, mucho gusto de tenerlo aquí nuevamente con nosotros, doctor. Encantado de estar aquí y como siempre esperamos ser una bendición para todos a través de esta presentación. Bueno, me alegro que está aquí porque siempre trae consejos muy importantes y, y prácticos para nosotros. Y sabemos que usted siempre está luchando con su ministerio y, y ayudando a otras personas. Díganos dónde ha estado últimamente, qué ha hecho. Bueno, <laughs> solo en, en lo que va de, de este mes eh, he cogido avión como unas cinco veces o seis, el total, para diferentes mm. lugares y lo que hacemos es lo mismo de siempre, dar conferencias de salud y de, y de superación personal para que muchas personas puedan lograr eh, resultados financieros, independencia financiera y que puedan tener salud. Y doctor, eh, para los que no conocen, no, no lo ven por primera vez, uh, ¿de dónde es usted? Bueno, yo soy oriundo, <laughs> nacido la, en la República Dominicana y me desarrollé como hombre en, eh, principalmente en, en, en Nueva York y Puerto Rico. Así que parte de su vida ha sido acá en los Estados Unidos. Así y, es. ¿Y su educación fue mm, aquí sí. o en.? En la República Dominicana. En todos los lugares que he estado, he estado siempre estudiando, eh, estudié en Puerto Rico, estudié en Nueva York, estudié en República Dominicana también, mm. muy donde bien. soy y... médico eh, con licencia. Sí, en, ¿y toda su familia está fuera de, de los Estados Unidos? O, la gran mayor o, parte, sí, sí. Eh, eh, vive fuera de Estados Unidos. Oh, Así muy es. bien, bueno, estamos contentos de tenerlo. Y sé que nos está trayendo un, un tema sumamente eh, eh, importante, sí. uh, para, especialmente para las familias, ¿no? Sí, <laughs> eh, eh, últimamente en, en lo que estamos estudiando y en lo que viajamos he recibido muchas preguntas. Sobre cómo ayudar a las personas que sufren de autismo. Uh -huh. Y por eso hemos considerado como que el autismo puede ser un buen tema para que discutamos en este momento. Uh -huh. Claro que sí, es un tema que es en verdad un poco triste para aquellas familias que tienen niños con esta enfermedad. Y he tenido la experiencia de, de trabajar con uh, un, algunos niños um, que son autismo, que tienen autismo. Y no es fácil. Y bueno, me alegro que usted va a traernos unos consejos. Uh, ¿Cómo lidiar con ellos? ¿Y qué es el autismo? Bueno, el autismo básicamente es un desorden eh, en el cual el niño no, no puede concentrarse, principal, o la persona en, en general, eh, no puede jugar de una manera imaginativa. ¿Sabe que el niño? Yo fui niño y en muchos aspectos sigo siendo niño. Uh -huh. Y el niño juega mucho con su imaginación. Sí, eh, es cierto. Si, o sea, uno se imagina uh -huh. que, que un pedazo de palo que tiene en la mano es un avión y, y de momento en su, en su mente lo ve en el, en el aire y, y, y oye el ruido del motor y todo. O sí, sea, muy creativo. Muy creativa la creativo. mente. Entonces el niño autista tiende a no ser así, tiende a tener problemas este, de, de socialización, tiende a no socializar, tiende a, a, a quererse como aislar. Originalmente mm. recuerdo cuando tomé la primera clase de psicología, la de psicología del niño, eh, <laughs> hace muchos años de eso, sobre más de 25 años, <laughs> que... Mm. <laughs> La profesora nos decía que la, el niño autista era como autodestructivo y eh, obviamente ha variado el diagnóstico del, del autismo porque en, en ninguna de las publicaciones que he leído últimamente nos define o nos describe el autismo como con esas manifestaciones. ¿eh? Es cierto, no solo. Entonces, parece en lo que yo he leído también que el área cubre. Una, un sí, es, un es cúmulo de desórdenes, sí. sí. Eh, eh, del que queremos hablar en este momento es del autismo clásico, porque es como si se tratara de la medicina, que tú te haces médico uh -huh. y sin dejar de ser médico te especializas en alguna área, que si neurología, que si eh, eh, nutrición, que si cirugía. ¿eh? Así mismo es el autismo, el autismo tiene varios, varios desórdenes, un grupo de desórdenes. Y, y hay el autismo clásico y luego hay otros términos que se usan también para describir autismo, pero que son como especialidades dentro de la misma enfermedad, mm, síndromes okay. autistas. ¿eh? O sea que o sea, aunque tengan síntomas similares, hay otros síntomas que son específicos. De esa mm. característica, pero todos se incluyen dentro del mismo paquete uh -huh. de autismo. ¿eh? Mm, tremendo. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? que debemos mirar los síntomas más comunes eh, del de, de autismo son los que mencioné anteriormente el niño se ve principalmente los niños aunque hay personas que han llegado adultos con el desorden y luego cuando llegan adultos con ese desorden tienden a ser personas muy depresivas uh -huh. y, y bueno y depresivos y de tener problemas sociales y pueden terminar incluso dentro de eso de, con patologías sociales tales que terminen en la cárcel o algo peor. Mm. ¿ves? Pero ya como niño, esa es una condición que empieza a manifestarse principalmente en niño de 3 años hacia abajo. Tiene etapas, está de 3 años hacia abajo, luego otra manifestación de 3 a 12 años y luego de, de, de 12 a 18. Y se empieza a manifestar porque el niño se ve como espaciado, como distante. Eh, no, no se involucra con sus compañeritos eh, eh, para eh, eh, hacer interrelaciones sociales quiere aislarse quiere mantener la, mantenerse para sí mismo es eh, eh, auto auto que viene del término uh -huh. de verdad de propio. propio autismo quiere decir que está centrado en sí mismo eh. y, y, y entonces estos síntomas doctor son muy palpables o son eh, pequeñitos que a veces, a veces no lo notamos? A veces eh, el padre que no tiene mucha cultura realmente generalmente es muy raro que lo note. Uh -huh. Solamente va a decir que este muchacho no, no pone atención porque tiene dificultad para concentrarse, para quedarse tranquilo. Va a decir que, que este, ah, que ese es un, un antisocial, no le gusta hacer uh -huh. amiguitos y cosas uh -huh. por el estilo. Entonces es muy importante que en este caso discutamos eh, el aspecto de la causa del autismo. Creo que es sumamente importante porque es que eh, si, si sabemos la causa podríamos tener una idea de, de qué podemos hacer para prevenirlo. Sí. Eh, a veces lamentablemente como, todo, como casi todo en la medicina nunca hay un diagnóstico definitivo uh -huh. de, desde el punto de vista de, de causal. Pero de los libros que yo más me gusta leer, nos enseña que la enfermedad no viene sin causa y que de, deberíamos aprender a razonar de causa a efecto. Por lo mm. tanto, eh, en, eh, o sea, actualmente, como siempre, hay una controversia, no está muy definido cuáles son las causas del autismo. Pero yo le voy a decir una cuanta causa del autismo a ustedes. Como, usted usted como, tiene su propia inteligencia. Exactamente, como decía un pastor que yo te este, admiraba. Uh -huh. Y lo hago por mis pantalones. ¿eh? Uh -huh. eh, miren, en realidad yo estaba leyendo, hace muchos años que leí en una revista que se llama Science of the Times: Señales uh -huh. de los Tiempos. Sí donde explicaba a ese niño lo que estaba allí de, haciendo desorden uh -huh. y cómo su padre insistía en leer el periódico mientras el niño desordenaba y la pobre, pobre esposa de ese, de ese caballero tenía que estar atendiendo a la cocina y, y, y luchando con el bebé y porque no tenía en su esposo a alguien que la ayudara con, con las, uh -huh. a manejar la situación y eso se debía principalmente entonces allí explicaba Cómo ese padre entendía a él que el problema era de la mamá, cuando en realidad ese niño había heredado ese desorden porque su papá fumaba. Mm. Mi, mi, mira qué tontería. ¿Cómo va a ser? O, oye, no, o sea, no sino hacia, a, hasta muy recientemente es que se ha logrado establecer vínculo entre los hábitos del estilo de vida del padre, del padre. Uh -huh. Y la criatura ¿En, en, en esta enfermedad autismo y, y entonces incluye esta enfermedad e incluye todas las otras, obviamente, uh -huh. porque originalmente antes se decía que no, que lo que podía afectar a la criatura era solamente lo que la madre hiciera, especialmente cuando estaba embarazada. Uh -huh. Pero ahora, ya los nuevos estudios, yo, gracias, le doy a Dios, no tuve que esperar esos, esos, esos nuevos descubrimientos, entre comillas. Para yo saber que eso es así. Si usted como padre y por, definitivamente por supuesto que como madre, usted fuma, usted bebe alcohol, usted te está creando un niño con dependencias y problemas uh -huh. y trastornos que le van a alterar su desarrollo físico, neuromotor, le van a alterar su psiquis. Uh -huh. y eventualmente ese desequilibrio le va a traer al niño le va a traer los desórdenes que tanto lamentamos en el autismo y eso es verdad en otras enfermedades también definitivamente sí. porque uh -huh. es que dice un proverbio que a uh -huh. no, no pare calabaza usted <risa> <risa> usted no puede este, pretender que un árbol de naranjas le produzca una manzana entonces, si usted te establece esos fundamentos, yo leí algunas investigaciones muy interesantes en lo que tiene que ver con las adiciones, por ejemplo. Uh -huh. Cómo, eh, cuando una persona usa alguna droga, eh, eh, mucha de lo que hace, esa droga hace con el individuo es que tiende a sustituir sustancias que normalmente nuestro cuerpo fabrica, como las endorfinas. Esas endorfinas son sustancias endorfinas. ese fina, eh, es como que te hacen sentir bien endor, que vienen mm -hmm, de adentro, que tu mm -hmm, cuerpo mismo sí. las produce. Eh, por ejemplo, tú recibes una herida y tu cuerpo produce endorfinas para anestesiar ese lugar donde, esté donde sufriste cuando, la herida uh, uh, sí, y que exacto, tu dolor no sea tan intenso que no pueda sobrellevar. Entonces, yo leía cómo cuando la persona usa alguna droga, esa droga tiende a sustituir la fisiología normal del individuo, la sustancia que normalmente hubiera producido, ahora ya este, tiende a no producirla, por la misma razón mm. que eh, otras veces hemos explicado cómo el individuo ahora se queda como medio paralítico porque no usa sus piernas, porque siempre anda sentado en un carrito de golf, sí. y pasan los años sentado en el carrito de golf y e eventualmente ahí es donde viene la adicción. ¿Por qué uh -huh. tantas personas cuando dejan de tomar el café, por ejemplo, desarrollan un dolor de cabeza? Es porque ya están adictos a esa sustancia y su cuerpo le pide. Le pide más de la sustancia uh -huh. porque, porque ya su cerebro se le ha atrofiado, lo, su sistema nervioso se le ha, ha reducido su capacidad de producir más. Entonces, hay, otras, hay, sus, hay hábitos, estilos de vida que las personas uh -huh. hacen que tienden a interferir también con esas producciones normales. O sea, estamos hablando de una causa ya, eh, cuando yo menciono las drogas, menciono el alcohol, el cigarrillo, todas esas cosas a las que el niño se es expuesto, ahora sea antes de nacer o después de nacer, eh, ya son cosas químicas. Uh -huh. Y I dentro like de esos químicos sería una negligencia si yo no les mencionara el azúcar. Mm. eso <laughs> sí sí adelante <laughs> por lo que yo he leído doctor sí, sí, dígame, el, dígame. una de las cosas tan eh, eh, grandes que mencionan que afectan a estos niños es el azúcar y, sí. y estaba leyendo el, el libro de un doctor australiano sí. y él elimina el azúcar completamente sí porque mira qué es lo que pasa eh. Las células eh, eh, cerebrales, el sistema nervioso, consume aproximadamente más del doble de azúcar de, de lo que consume una célula normal. Mm. Y son las únicas células que dependen esencialmente del azúcar para subsistir. Y por lo tanto son más sensibles a los abusos, a los cambios uh -huh. de altas y bajas de azúcar. Mm. Entonces, no es verdad que un niño con un exceso de azúcar en su sangre, porque se comió un helado, porque se comió un dulce, va a poder con toda esa energía que está almacenada en ese azúcar quedarse tranquilo en, en un asiento. Mm, claro que no. No es verdad. Entonces, cuando usted eh, le provoca a un niño, por ejemplo, una irritación gastrointestinal, porque, lo, porque el niñito se la pasa comiendo tonterías, Comiendo un snack ahora, otro más tarde, una uh -huh. merendita por acá, un heladito acá, un caramelo por allá. Eso, dicen los estudios que este servidor ha leído, que le causa irritabilidad nerviosa. sí El niño está irritable, no se puede estar tranquilo, no puede prestar atención, no se puede enfocar, porque ¿cómo lo va a hacer uh -huh. si tiene una situación en su cuerpo que lo está alterando, los colorantes artificiales? Eh, los, esos colorantes artificiales también le van a provocar irritabilidad nerviosa. Entonces, el, el, la criaturita se defiende porque si, hace muy, si se mueve, pues eso lo protege. Entonces, estamos hablando nuevamente del estilo de vida: sí. lo importante que es eh, como causa y como curación. Y como curación. Entonces, uh -huh. ya hablamos, eso es. Si habláramos solamente de la parte química, se nos iría el tiempo hablando de eso sin, sin casi haber dicho nada, como quien dice. Mm. Pero está el aspecto del ambiente. Por ejemplo, un niño que usted eh, no lo deja que duerma a su tiempo, no, no lo manda, o, o usted no le prepara un ambiente en el hogar uh -huh. para que ese niño se pueda acostar a dormir. Un, un niño, eh, lo más tarde que debe eh, estar eh, despierto es hasta las nueve de la noche. Sí. Y usted tiene que ingeniársela para que ese niño, más tarde a las 9 de la noche como tarde, esté acostado durmiendo. Doctor, entonces estamos hablando, los síntomas no son muy claros para algunas personas. Darse mm, cuenta no. que tiene un niño uh, eh, eh, sí, con autismo. Con autismo, sí. Entonces, Habla, entonces hablamos allí de, de su relación, las diferencias de la relación social con el medio ambiente, con el medio ambiente y, y, y con es, uno al otro. El medio ambiente eh, la, dijimos la, los alimentos y explicamos algo de por qué, ¿verdad? Cómo uh -huh. esas sustancias est estimulantes tienden a sustituir sustancias que normalmente la persona produce en su cerebro para mantener su equilibrio emocional o, y anímico. Sí. Eh, los químicos los sustituyen, entonces hablamos de la importancia de que la persona tenga su, su, su alimentación sana, sus horas de dormir que sean apropiadas uh -huh. y que el ambiente no sea sobreestimulante. Por ejemplo, el televisor. Eh, yo estaba escuchando eh, un, un, un estudio donde en, 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 en un año normal, un niño que ve tantas horas de televisión, lamento no tener la, los datos precisos, uh -huh. eh, contempla qué sé yo cuántos actos de eh, homicidios, qué sé yo cuántos este, eh, 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 infidelidades matrimoniales, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, u, no puede ser que si usted te está alimentando la mente de una criatura que está en formación, uh -huh. que todavía no sabe lo que es bueno ni lo que es malo, eh, usted no puede esperar otros resultados que eso y de ahí entramos en lo que tiene que ver con lo que sería el tratamiento del autismo. En, ¿Y, y, ¿Y cómo diagnosticamos esto? Eh, doctor, bueno, el diagnóstico, el, eso es importante sí, para muchos, para el, los padres. El, el, sí, el diagnóstico lo hacen los, eh, lo hacen especialmente lo, lo, los psiquiatras, los psicólogos uh -huh. y usan una cierta tabla donde se le se establece eh, los criterios. Lo, cuando yo mencioné originalmente cómo se manifiesta Quise enfatizar esa parte de cómo uno puede llegar a una conclusión de que el niño tiene autismo uh -huh. y, y hacer el diagnóstico. Y es, la, lo, las manifestaciones cardinales son la falta de deseo de, de hacer interrelación social. Sí. La, sobre todo la falta de imaginación para jugar, que no tiene imaginación. Y también la falta de, de concentración. De modo que eh, el niñito tiende a ser como un poquito depresivo y, y falta de concentración tiende a, ser, et, a tener et, problemas sociales en su relación mm -hmm. con su compañero. Y doctor, a qué, a, qué edad podemos, eh, o ¿a qué edad se manifiestan estos síntomas? Ya ah, específicamente. De, hay, hay, se divide por grupos, antes uh -huh. de los tres años, luego de los tres a los doce años y depende qué manifestación sea que vaya, o sea, porque se supone que a cierta edad el niño tenga ciertas actitudes y a cierta otra edad tenga otras. Sí. Entonces el diagnóstico que puede, lo que es normal para una edad ya no es normal para otra y ahí es donde entra que si no está cumpliendo con la tabla entonces ya sería autismo. Entonces se entiende que no no se presenta necesariamente eh, en los primeras primeros años, sino Aún hasta los 12 años sí. podemos pensar que el chico está que es normal, normal, cuando en realidad... Sin embargo, no. Entonces, <coughs> mire, eh, mm. supuestamente no se sabe la causa, pero eh, como yo dije originalmente, así por mis pantalones, <laughs> hablando de causa, <laughs> sí. mire... ¿Cómo puede ser que no se conozca tanto la causa? Que no se conoce porque no está establecida, uh -huh. pero sin embargo el tratamiento nos da una gran idea de cuál puede ser entre las causas principales del autismo. Sí. Y es que parece mentira, pero el niño autista, médicamente hablando, mejora grandemente su desarrollo o, o su conducta si se le dan psicoestimulantes. O sea, que las sustancias que normalmente, si se le indica, por ejemplo, antidepresivos, hay antidepresivos naturales, por ejemplo, eh, el Innerson, que es a base de, de esta hierba que se llama eh, St. John's Wharf, uh -huh. eh, puede ser una gran ayuda para los niños autistas. También el uso de nutrientes del de complejo de vitaminas B, porque la alimentación que la gente está comiendo, ingiriendo alimentos refinados, son alimentos a los cuales se le han extraído su equilibrio del de complejo B. Y al no tener un buen. Las la vitaminas del complejo B son la materia prima para que los nervios funcionen, porque son, eh, son tejidos que requieren gran cantidad de glucosa. Y la glucosa, para quemarse apropiadamente, necesita un balance de vitaminas del complejo B. Entonces el niño si está usando mucho azúcar y no está suf recibiendo suficiente vitamina del complejo B, obviamente su sistema nervioso va a sufrir y se puede reflejar en, en autismo. autismo. Tengo una pregunta entonces, doctor. Sí. Ah, ah, entonces, ¿necesariamente el niño no nace con autismo? Qué buena pregunta, gracias por ella. No necesariamente nace por, con el autismo. Pero, Pero es, posible. es posible que prácticamente uh -huh. nazca con la gran tendencia, así como hay niños que clínicamente, porque aquí estamos hablando de algo subclínico, normalmente uh -huh. esas, estas condiciones que no se logran diagnosticar precisamente, que no se saben las causas, es porque muchas veces tienen un, una condición subclínica, manifestaciones subclínicas, uh -huh. que hasta que no aparecen plenamente expuestas, ya no, no se pueden diagnosticar clínicamente. Uh -huh. Y es que yo, yo he notado en lo que hemos leído y demás que hay niños que nacen adictos, uh -huh. porque sus padres eran drogadictos. El bebé, si usted no le mete la droga, su, 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 su como es, la, alguna de esas drogas comunes, la, la, la morfina, etc., eh, el niño no, no, no se va a sentir bien y va a llorar como lloraría pidiendo uh -huh. leche. El, Entonces viene con una de predisposición. Viene básicamente con la condición. Uh -huh. Entonces, el hecho de que estos niños autistas mejoren usando estimulantes, incluso a veces hasta, hasta antihipertensivos. Uh -huh. Y a veces también usando drogas en sí, drogas que son estimulantes. No se está diciendo muchas cosas. ¿Sabe qué nos está diciendo eso? Que ese niño tiene una adición subclínica, una adición subclínica que la heredó de sus padres, la heredó quizás del estilo de vida de sus padres. Uh -huh. Sus padres en vez de beber agua bebían, bebían refrescos con mucha cafeína y bebían muchas bebidas estimulantes, bebían alcohol y fumaban y cosas por el estilo, el ambiente en el que se estaba desarrollando el niño, el niño eh, eh, nació en ese ambiente en el cual él para estar normal, para estar normal, necesita ser estimulado también químicamente. Mm. Por eso es que vemos que cl clínicamente el niño autista se le con puede controlar su autismo por medio de fármacos estimulantes y así lo hacen la mayor así parte del tiempo ah lo hacen así lo hacen sí. le, wow. eh, usted puede ir entonces hay uno de ellos por ejemplo ¿no? qué bueno que no recuerdo el nombre pero que es muy común que se usa porque se use porque ni siquiera receta, eh, requiere receta médica que se le está indicando este medicamento qué bueno que no recuerdo porque no queremos dar la impresión <laughs> de que queremos como que usar, ¿no? atacar, ¿verdad? Ni uh -huh. a, eh, solamente queremos presentar la verdad que Dios nos uh -huh. ha mostrado. Pero ese medicamento que se está usando muy comúnmente en el autismo, porque se puede vender incluso sin receta médica, es un medicamento que dice en las mismas instrucciones que los niños que son sometidos a su uso deben ser vigilados para que no se vayan a suicidar. Wow. Oh, qué interesante y qué triste. Suicide eso. Watch. Sí. O sea, vigilancia mm. suicida. Entonces, yo sencillamente disculpen mi, mi, mi ignorancia. Es que no puedo entender cómo puede ser posible que a un pacientito usted le vaya a indicar a recomendar un fármaco que en su propio uso, en el mismo uso, está implicado que hay que tener cuidado con el muchacho, que no se vaya a suicidar. Mm. No, eso es. Eso es. Tremendo. ¿Mm? Tremendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para el autismo? Nosotros, los que pensamos un poquito diferente, bueno, obviamente vamos a corregir el estilo de vida que pueda haberle causado uh -huh. este daño al niño, tanto desde que antes de nacer como ahora. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a dar una dieta sana, vamos a eliminar completamente el azúcar, vamos a eliminar los estimulantes, como por ejemplo la, la, lo, 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 las especias que son irritantes del sistema nervioso. Vamos a eliminar los hábitos nocturnos, el uso del helado, porque es equivalente al alcohol y con el tiempo el niño va a querer eh, ingerir alcohol y uh -huh. va a crear dependencia. Vamos a vivir un estilo de vida que pueda ser sano, un ambiente propio para desarrollar un niño. Y de esa manera vamos a evitar que esa, esa dolencia se expanda tanto en nuestra criatura como también en la población adulta. Mm, muy bien, doctor. Entonces, le damos las gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Espero que los uh, televidentes vayan a, a estar a, a, a tomando notas de lo que hemos hablado y que les pueda ayudar. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Como no, para mí es un honor siempre compartir. Y espero que la información que hemos compartido le pueda ser una bendición. Y recuerden que corrigiendo el estilo de vida y dándole a su cuerpo los nutrientes que él necesita, siempre hay posibilidad de que usted pueda recuperar aquello que ha perdido. Que Dios me los bendiga a todos. Que Dios los bendiga y que puedan seguir los pasos que Dios nos da por medio de estos consejos.